Hola chicos, les saluda Fernando Barbosa. Me pueden ubicar a través de mi cuenta de Twitter, @BarbosaBox. A continuación, las preguntas de los fans de Azteca Digital. Yo les deseo una exitosa gira mediática. Mucha suerte en su combate el 6 de mayo y muchas bendiciones a ambos. Pregunta para ambos, Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez. ¿Piensan en el knockout? Y de ser así, ¿cómo lo visualizan? Cuéntenos. Bueno, siempre me preparo para los 12 asaltos, ¿no? Siempre quiero noquear, ¿no? Es espectacular noquear para la gente, para mí, ¿no? Pero siempre me preparo para los 12 asaltos, obviamente siempre con la mentalidad ganadora, y pues es como me preparo. Sí, pienso en el knockout, pues yo creo que podría ser en los del round 7 para arriba, porque son los rounds que mejor me veo. Soy un peleador que va de menos a más, así que así visualizo el knockout, si se llegara. Pregunta para Saúl Canelo Álvarez. Estás yendo de las 154 libras a las 164.5 libras, poquito más de 10 libras. Cuando uno sube de peso es inevitable que pierda velocidad. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer para ajustarte? No, bueno, por eso vamos a trabajar, vamos a hacer una estrategia, vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en la fortaleza también, creo que aprender a adaptarnos a ese peso. Pregunta para Julio César Chávez Jr. ¿Consideras este tiro con Canelo la pelea más importante de tu vida? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué sí? Porque es la pelea que más van a ver, es la pelea que más va a generar económicamente, que la gente quiere ver. ¿Por qué no? Porque creo que peleé en su momento con Martínez, era mejor peleador que él en su momento. Pregunta para Saúl Canelo Álvarez. Además del dinero, ¿qué fue lo que más te motivó para pelear contra Julio César Chávez Jr.? Cuéntanos. No, mira, yo creo que la gente quería ver esta pelea, ¿no? La gente quería ver esta pelea y quise darle al público esta pelea, y creo que el boxeo mexicano la necesita. Bueno, pregunta para Julio César Chávez Jr. ¿Cuándo fue la primera vez que supiste de la existencia de Canelo? ¿Cuándo supiste que él existía? ¿Cómo fue? ¿Y por qué le has tenido tantas ganas a él? Cuéntanos. Nunca le he tenido ganas. La vez que supe de él es cuando fui a Guadalajara a una pelea de mi hermano. Y peleó él y del ring me dijo, quiero pelear contigo. Y pues yo dije, pues peleamos, pues, pero acabas de pelear. Entonces de ahí empezó la rivalidad y después él decía una cosa y yo decía otra. Y así fueron varios años hasta que se hizo la pelea. Así es, invitar a toda la gente este próximo 6 de mayo, que no se pierdan la pelea, va a ser una gran pelea por Azteca 7. Los invito a ver la pelea este 6 de mayo por Azteca 7, su amigo Julio César Chávez Jr.